repechaje para Gaby Schelvelbein y para Valen Schumblut. Para Brezina, para Rajini, para Guillote Smith y para Wunderlich. ¡Se va a largar! ¡Largaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Va Valen Schumblut por afuera a tomar la punta de la carrera. El osito Schelvelbein la acelera por adentro, pero va a salir mejor de la 2. Schumblut es el puntero. Valen Schumblut en la recta puesta sobre Schelvelbein en el tercero con Sabrecina. Lo vemos acelerando bien al vasco Rajini, que se abre para buscar piso. En la cuarta ubicación pasa Schumblut, pasa Schelvelbein, pasa Brezina. Ahora quedó muy afuera de la máquina de Rajini. Por eso pierde con su coterraño con el Guillote Smith. Es el nuevo cuarto del repechaje. Boyé Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. El puntero le da color en la curva, color shot con ese amarillo que sobresale en la punta de la carrera. Pasa Valen Schumblut, ahí se le viene Gabigol a buscarlo con malas intenciones por adentro. El osito más prolijo cruzando bastante el auto pegadito a los conos. Un metro más adentro que Valen Schumblut, créame que hay un hueco y lo va a buscar. Schelvelbein en levanta para evitar el roce, pero sigue girando, dosificando. Muy bien el osito, viene el osito, viene, viene Gaby, sí. Es el puntero Gaby Schelvelbein con un manejo pulido por la cuerda interna, lo dejó por afuera Schumblut, que tiene que acelerar, pero el Gabigol le ganó la pulseada, le ganó la carrera, manejando increíblemente bien pegado a los conos. Viene Schelvelbein en la recta N de distribuciones, entra en la última vuelta de la carrera, lo siento. Va Schumblut, va Gonzalo Brezina, va Smith, va Rajini, va Wunderlich a buscar la bandera cuadro. El puntero está en la recta, sí, de carro, un envión de confianza para Gaby Schelvelbein, que manejó muy bien pegado a los conos para quedarse con este parcial. Va a ganar Gaby, ganó el osito, le ganó el mano a mano a Valen Schumblut.